Pila Piersi. Inicia tiempo puntos. Mangano Zapi. Porque con el sombrero jarano de alta copa y anchas alas, el riquísimo Zarape, que sabe llevar con gracia la chaqueta y pantalón con botones de oro y plata, su pistola siempre al cinto, a caballo y con riata, tan ducho en el jaripeo como en requebrar, muchachas. Es el charro mexicano, hombre de presencia tanta, que imponiendo va a los hombres, y vean a Martín. ¡Vámonos, recio! Y enamorando a las damas. Rematando de bigotón en su primera oportunidad, 21 puntos. Dicen que la forma de agarrar el taco se le nota al que es dragón. Martín Perea Moreno poniéndole número a la casa. Hacienda Rosario de allá de Coahuila va a su segunda oportunidad. En esta la suerte, la única que se lleva a cabo a pie. En todas las demás el charro participa a caballo. Esta que es la denominada reina de las suertes charras es la única que se lleva ahí, en el ruedo. Ahí lo vemos haciendo ese resorte con giro, mientras la greñuda viene a buena velocidad, calcula el remate, lo manda y a la vi, claro que sí. ¡Qué barbaridad! Viene inspirado. Qué bonito es lo bonito, la verdad. Mira nomás, ver a don Martín Perea, esta leyenda. Rematando de contra bigotona encontrada. 23 puntos. Ya escuchamos la calificación. Ya dos oportunidades. También nos acompañan de varios estados de Aguascalientes. ¿Dónde está Aguascalientes? ¿Sí vino? Sí. A ver, de Zacatecas, de San Luis, de todos lados. Gracias por acompañarnos. Ay, pelados. Y como no tenemos a quién mandar, profe, tuvimos que venir. Así es que aquí estamos y vamos a la tercera oportunidad. Sí, señor, póngale mucha atención. Por algo lo nombran el zurdo de oro. Mira nomás, dentro de la charrería lo nombramos. Don Martín Perea, ahí haciendo todos esos cambios, resortes girados con giro. Un resorte sencillo. Otra, una pasada, otra pasada la manda. ¡Y ya llovió en Sayula! ¡Ay! ¡Ah, pelados! ¡Nomás que no se caiga el lienzo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Una llana, señores del Moretti! ¡Venga de ahí! ¡Qué bárbaro! ¡No, hombre! ¡No cabe duda! ¡Bien háigalo, bien nacido, que ni trabajo cuesta que inicia calo. Tiempo para devolución de prendas. ¡Adelante, compañeros! Rematando de máscara en su tercera oportunidad. 21, 3 minutos de tiempo no utilizado. Continuación las manganas a pie. Compañeros, en la locución han mencionado que es la reina de las suertes charras. Yo me voy con un comentario de un gran locutor de por allá de Jalisco, don Raúl Díaz Hernández, en la parte romántica de la charrería, trabajando bonito, haciendo alarde del buen manejo de riata.
Sus arreadores llevan a la yegua a buen tranco. Él calcula dos pasadas. Remata su mangana. ¡Ay, mi amigo! Se amarra, estira. ¡Hay que aplastarse, amigo! ¡Eso es todo! La primera de cuenta de Rancho Las Cuatas, el estado Naderita, un estado muy charro. Tienen charrería federada por allá en la zona costa, San José del Valle, Bahía de Banderas. Rematando de bigotona su primera oportunidad, 23, dos puntos de infracción, utilizar un segundo estirón para derribar a la yegua. 21 puntos. Aguacatlán, Jala, en fin, poblaciones que tienen charrería y nuestro reconocimiento para todos ellos. Segunda oportunidad. Diego Ibarra trabajando bien, buscando la manera de acumular punto tras punto para esta agrupación tepicense, aunque sus instalaciones se encuentran en el municipio de Jalisco, Nayarit. Ahí está trabajando bien. Segunda oportunidad de cuenta. Rematando de contra el bigotón encontrada, 24 puntos en su segunda oportunidad. Por aquí se encuentra el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado Nayarita, el ingeniero Juan Melesio González Chávez, al igual que la delegada estatal de Escaramuzas, Juanita del Carmen González Chávez. Melesio González Cambero, que en gloria esté. Pues vámonos a la tercera y última oportunidad. La yegua corre en el sentido de la contramáscara, trabajando bonito. El equipo de Rancho Las Cuatas, donde andará don Roque González Miramontes, viendo a su gente. Ahora va a rematar su mangana. ¿Y qué creen? ¡Ay! ¡La tercera de cuenta! ¡Sí, señor! 20 el aplauso, familia. Puntuación de la tercera oportunidad, rematando de robada, 23 puntos. 3 minutos de tiempo para finalizar las ofrendas. Les platicábamos de ese gran trabajo realizado en el estado de Nayarit. Gente muy de a caballo. Nuestro reconocimiento. Este año recibieron nada más y nada menos que 4 eventos oficiales de la Federación Mexicana de Charrería. Por allá en el mes que se requiere de mucha concentración, tener muy buen cálculo también y sobre todo buen tino para rematar exacto y poder engarzar los cuartos delanteros de la yegua. Una suerte donde muchos charros han encontrado la fama y la gloria. Algunos por las innovaciones en el floreo, otros tantos por ser certeros. Y bueno, pues acá tenemos a Gustavo Carvajal luciendo perfectamente la rama de filigranas. Movimientos trabajados aumentando de acuerdo a lo presentado. Anda bonito su remate. Y sí, señor. Ahí están los primeros puntos buenos. Estimado Beto, lo que comentábamos. 24 puntos rematando de bigotona en su primera oportunidad. Algunos charros famosos por innovar manganas y otros tantos por ser muy agarradores. Así es, caporal, por la efectividad. Y ahora con Rancho San Martín,
Suelta la soga, comienza su floreo, buscando los adicionales. Ahí en esa pasada de arriba hacia abajo. Vemos cómo cambia de dirección la soga mientras los arriadores le untan la chavinda en la enanca de la yegua para que Gustavo prepare, apunte, mande donde se necesita. Laza las manos, chorrea placer y cierra la vista. Ahí está la segunda. Sí, mi amigo. Creciendo las emociones. Rematando de rodada en su segunda oportunidad, 24 puntos. Rancho San Martín. ¡Ay! Don Sergio, esto se está poniendo color de hormiga. Vámonos por la tercera. Y no cabe duda, no cabe duda que el público presente y por supuesto la gente que nos ve a través de internet disfrutando de la participación, la competencia que ofrecen estos grandes equipos que esta noche estamos observando. La única suerte con pies en la tierra, en el piso, se prepara para la tercera y última oportunidad. Allá pasa la cuaca, vean ustedes, alegre, solita, pegada a la barda. Esperamos que la aproveche el buen amigo Gustavo Carvajal. Ahí presenta el remate, la busca, la encuentra y tierra abajo. La afición feliz de la vida, la gente de San Martín, la porra más bien. Rematando de máscara, 24 puntos, 3 minutos de tiempo no utilizado. Inicia tiempo para devolución de prendas. Qué hermosura ver a estos equipos entregados, el público reconociendo al charro. Las porras no se hacen esperar. Es la gente que viene acompañando al Rancho San Martín. Se prenden las emociones, 3 de 3. Qué bonito es lo bonito. Y esto no es poquito. Esto se requiere de mucha pasión, mucha práctica. Además, el público entregado cuando ven al charro que ejecuta sus 3 suertes. Carvajal Gastelum, 3 de 3 manganas a pie. ¡Felicidades, Gustavo! Estamos en tiempo para cambio de faena. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Felicidades! El público entregado. Ganas a pie. Bueno, le ponen en circulación a Ignacio Orozco. Esa yegua cerril por el lado de la contramáscara. Ahí por el lado que circulan las manecillas del reloj. Ahí le calcula la velocidad, ahí haciendo un resorte con giro, uno más, ahí una pasada, otra pasada, manda el remate hasta la pared y ya la vi, claro que sí. Primera oportunidad, llevando agua a su molino, Ignacio Orozco, para Rancho El Secreto de Tequila Campo Azul, Jalisco. Bonita mangana, mangana muy lucidora. Rancho El Secreto, Tequila Campo Azul, Jalisco. Ignacio Orozco González, responsable de las manganas a pie. Seguimos recordándole a los ganadores. Rematando de rodada, 21 puntos. En los primeros lugares individuales por faena de la categoría AA, que deben de estar presentes al final de esta charreada para recibir la premiación. Ahí trabajando su floreo, Ignacio Orozco González, haciendo unas bonitas pasadas, haciendo los resortes, tanteando la distancia, haciendo las pasadas reglamentarias. ¡Y lleva mangana! ¡Viva! ¡Bonita mangana de Ignacio
Orozco González. Rancho El Secreto, Tequila, Campo Azul, Jalisco presente. Nacho Orozco González nos ha regalado dos tirones del ahorcado, porque bien dice el dicho, si me amarro de un pie es el tirón de la flecha, si me amarro de los dos es el tirón de la muerte, si me amarro del cuello es el tirón del ahorcado, y si me amarro a tu hermana vendré siendo tu cuñado. Donde inicia su floreo en este momento, presentando filigranas caprichosas y presentando las pasadas. De reojo no deja de ver a la yegua, le va tanteando, le va calculando, presenta una pasada, gira, otra más, la entrega. ¡Vámonos, recio, mi renga!, dijeran en Tepa, Hidalgo. Inicia tiempo para devolución de prendas. Espérate tantito, ya quieren derribar al manganeador también. ¿Qué pasó? 32 puntos. Ahí está. El tiempo no utilizado. Nacho Orozco González. ¿Cómo está la fiesta en el pabellón Don Vasco? Aplausos, gritos, chiflidos, vamos haciendo ruido. La alegría de ser parte de una historia, de una tradición, de un estilo de vida. Ahora no me callo. Vamos a echarle una porra, Nacho. A la cuenta de tres. A la una, a la dos. Agradece, Nacho, a este público con el sombrero y girando. Ahí está, y la Diana. Y señor, que viva la charrería. ¡Que viva Michoacán! ¡Viva México! La cual procede, tiene un punto adicional y la cala queda de 46. Fuerte el aplauso, ahí está la tecnología. Y estos hombres experimentados. Listo, tiempo, manganas a pie. Del jueceo, enhorabuena. Lo del César al César, como del Imperio Romano, mi profe. Bien, pues ya tenemos aquí a Juan Francisco Rivera Rodríguez. Es su primera oportunidad. Y ahí está, con esas pasadas. Tratando de acumular la mayor cantidad de puntos posible. Y derribando en todas las oportunidades que se le presentan. Ahí le manda el remate a la pinta. Se acuesta y ahí lo tenemos. ¡Ay, ay, ay, ay! Rematando de bigotona, 26 puntos en su primera oportunidad. Ahí está, todavía hay pillín para muchas décadas. Pillín Rivera. No se escuchó la porra de Triana de Zacatecas, como que de repente falta pasión, falta entrega, falta esa energía que le hace falta al hombre gallardo. Como ese dicho que dice que cuando la yegua es tuya, no necesita de mucha rienda, solita te sigue. Ay, de ese calibre o más. Y otras, como dijo Don Chente, ábrele la puerta y dile que te vaya bonito. Elegancia y estilo, pasada de atrás hacia adelante. Imágenes pintorescas de pasión, pasión charra, floreo de Congreso Nacional, arreo experimentado de Congreso Nacional, floreo de primer nivel de Congreso Nacional, pasadas de Congreso, remate de Congreso, la pone, la lleva y derriba de Congreso. Las imágenes del pabellón Don Vasco, Morelia, Michoacán. Explotó la pólvora. Pillín, Pillín Rivera. Para conocimiento del público, profe, este gran personaje ha grabado videos por una prestigiada empresa, tanto para España como para Francia, y se han llevado sus imágenes
y sus conocimientos. Venga, profe. Gracias, profe Trino Rivera. Aquí vamos con la puntuación tercera. De la segunda oportunidad, rematando de contrabigotón en encontrada, 27 puntos. Bien, pues ahí ya está listo el mangañador en la raya de los 4 metros, mientras su equipo de arreo le manda la yegua por el lado de la contramáscara. Ahí está, soltando con esas dos pasadas. Y miren nada más, manejando con maestría la de Ixtle, como él sabe hacerla. Ahí la llevan y vamos a ver. Se está preparando, no le pierde la vista, prepara su remate, le manda y ¡sí, señor! Las ingratitudes también del Congreso. ¡Qué entrega de la afición! Se está cayendo. Inicia tiempo para devolución de prendas. Se quiere caer el escenario y no es un terremoto. Es terremoto, pero de pasión. Rematando de contra, rodada encontrada. 27, la tercera oportunidad. 3 minutos de tiempo no utilizado. Que se caiga el pabellón Don Vasco después del Congreso. Así déjale mejor. ¡Qué imágenes! ¡Qué pasión! Bueno, pues don Luisito Esparza, yo creo, ha de estar reparando de gusto este gran personaje. Ha respondido la magia de Super Pillín Rivera. ¡Ay, Pillín, pa' mucho rato! Seguramente los amigos de Nueve Suertes ya, en unos minutos más, subiendo las imágenes a las redes sociales. Así es la charrería hoy en día. Beto Bobadilla, 103, ese es. No se escucha el chiflido de los hombres.